Hoy conocemos a parte del equipo de niños y de niñas que están compitiendo y que están en esta modalidad deportiva de judo. Los presentamos ante la cámara porque además muchos de ellos tienen trofeos, medallas, reconocimiento por su trabajo y sobre todo, bueno, pues por esta afición que les une. Vamos a conocerlos y me gustaría que la cámara nos acompañase. Ante todo, bueno, pues tenemos aquí a una chica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Javier. Jaime. Teresa. Paula. Jaime. Bueno, Jaime, me quedo contigo para que nos cuentes. Este fin de semana habéis ido a un campeonato en Málaga, ¿verdad? En Fuengirola, nos contaba la profesora Silvia. Cuenta, Alicia, ¿cómo ha sido? Cuéntame cómo ha sido este campeonato. Pues nos hemos divertido mucho y lo hemos pasado muy bien. Algunos con trofeo y otros con no, pero lo importante es ir y pasárselo bien, así que hemos estado muy felices. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido tu puntuación en el campeonato? Pues he quedado tercero, perdí la semifinal y luego gané el bronce. Bueno, en este caso hablamos de que una chica se ha traído el primer premio, ¿verdad? ¿Cómo era tu nombre? Paula. Paula, cuéntanos, ¿cómo ha sido? Pues me lo he pasado muy bien y he pasado un fin de semana con mis amigos y... Bien. Sí. Paula, primer premio de Andalucía, de judo. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, porque entiendo que habría muchísimos niños y niñas compitiendo. No sé si sabemos el número, a ver si podemos pensar entre todos el número. Ocho. ¿En mí? Sí, compitiendo ocho. ¿Le ganaste a todos? ¿Ha sido...? No, le gané a cinco. Dime si es tu primera vez, la primera vez que compites, cuéntame. Llevo ya tres veces yendo al campeonato. Bueno, supongo que para ti esto será una motivación, ¿no? Para seguir en el judo, ¿no? Sí. Pues enhorabuena. Además, ejemplos como los de Paula nos demuestran que no es un deporte de chicos, ¿eh? Esto para nada del judo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti la experiencia en el campeonato? Muy bien. A ver, ¿qué te ha parecido este campeonato? ¿Cómo podríamos describir a la gente que no hemos estado allí cómo es un campeonato de judo? Es decir, ¿qué normas existen, por ejemplo? ¿Y vosotros cómo competís? Pues vamos por grupos de peso, por cada categoría y vamos haciendo grupos por cada árbitro y yo qué sé. Bueno, supongo que como todos los deportes, pues eso, poder competir por categorías, ¿verdad? Y en tu categoría, especialmente, ¿cuál es? Cuéntanos. Había ocho niñas y un árbitro, más de 57 kilos. Que las va por kilos, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo han sido los resultados en tu caso? ¿Te has podido traer alguna medalla o algo? Sí, segunda. ¿Segunda? Bueno, pues este ranking va muy, muy bien. Cuéntanos, ¿por qué os gusta el judo? ¿Qué os aporta el judo? Es como defensa personal y nos gusta porque así conocemos mucho más personas en campeonatos y exhibiciones y hacemos más amigos por ahí. Algunas hasta los campeonatos unen, ¿eh?, en este sentido. Oye, chicos, y vosotros, contadme vuestra experiencia. Un campeonato de Andalucía en el que entiendo que muchas escuelas deportivas, muchos clubes y lo más importante para vosotros, ¿qué ha sido? Entiendo que además de pasarlo bien y conocer Málaga, ¿qué ha sido lo más importante a nivel competitivo? Pues ha sido una experiencia en la que hemos conocido a personas, amigos y... Una experiencia buena. Habéis ido de la mano de Alicia, ¿no?, vuestra profesora. ¿Cómo os ha preparado para este campeonato? Pues los entrenamientos, haciendo, o sea, muchos combates y pues inmovilizando y... Veo un equipo, además, tenemos aquí inclusive a, bueno, aparte de también responsable de este equipo, un equipo, sois un equipo mixto, chicos y chicas que habéis ido, no podemos decir que solamente hayan ido chicos, sino que habéis podido competir chicos y chicas. En tu caso, cuéntanos además, ¿cómo ha sido? Me ha gustado mucho porque aparte de que el judo es un deporte de respeto, me lo he pasado muy bien y he conocido a mucha gente de fuera. ¿Algo que hayas aprendido nuevo? Cuéntanos. Pues...
Una experiencia muy buena. Bueno, sin duda alguna, hoy hemos podido conocer a este grupo de campeones. Yo me quedo ahora para terminar este bloque de entrevista con Alicia. Ella pues ha formado estos chicos y dando clases, ¿no?, toda la semana. Supongo que habéis podido llegar a esto, bueno, a este sitio, en este caso al campeonato de Andalucía. Cuéntanos cuántos niños han ido y cómo te sientes con estos resultados. Pues muy contenta. Bueno, yo no los he formado del todo, ha participado en la formación de ellos también Santiago Bernárdez, que fue su antiguo entrenador. Yo llevo con ellos poco tiempo y he continuado un poquito, he intentado continuar su labor, y hemos cosechado, hemos llevado 8 chicos del club Huelva TSV, de los cuales 7 eran del club Almonte. Ahora no se encuentran aquí otro de los chicos que ha ido, ¿vale? Pero que está muy contento, y de 8 conseguir 5 medallas está muy bien. Yo estoy muy contenta y creo que sirve de motivación para seguir aprendiendo, mejorando, y que haya más niños en judo también que hagan este deporte, aquí en Almonte o donde sea, ¿no? Bueno, 5 reconocimientos de 8, 5 medallas en este caso. También entiendo que esta semana, oye, vais a estar, entiendo que flotando, ¿no?, y disfrutando de estos resultados. Sí, 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 estamos muy contentos, y yo creo que ellos también. Esta semana, bueno, la semana próxima tienen ellos un trofeo de judo que nos han invitado en el patronato de Ayamonte, nos invita, y también queremos demostrar allí, al igual que fue aquí el trofeo de judo de Almonte, pues queremos participar allí activamente con todos ellos también, y que continúa toda la racha de la temporada, todavía no ha acabado, y seguimos trabajando hacia adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, chicos. Cuando se termina en este caso un campeonato, un torneo, ¿cómo nos despedimos en judo? ¿Cómo es el saludo? ¿Cómo es la despedida? Y damos la mano.